Bien, bienvenidos entonces a este espacio para la corrección de la prueba de principios de genética, el problemario número 2 específicamente. Vamos a ir resolviendo cada uno de los problemas que tenemos planteado. En el caso del problema número 1, nos habla que el pelo rizado en los perros domina sobre el pelo liso. Una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro de pelo también rizado y del que se quiere saber si es heterocigoto. Con este tipo de hembras tendrá que, o que, con qué tipo de hembra tendrá que cruzarse y el razonamiento de este cruce. Hemos dicho en las clases que hemos trabajado que básicamente para poder saber si el individuo es heterocigoto o no es heterocigoto, tenemos que hacer un cruce de prueba. Entonces, la única manera de hacer este tipo de cruce de prueba, ya lo sabemos, en definitiva, tenemos que la simbología para el problema va a ser la siguiente. El tipo rizado que tenemos aquí, ¿verdad? Si es el dominante sobre el recesivo, que es el liso, vamos a utilizar entonces R chiquita, R grande. Vamos entonces a ejecutar el cruce de prueba. En este caso, el cruce de prueba va a ser el heterocigoto con el homocigoto dominante. Sencillamente, pues establecemos nuestra tabla propiamente de Punnett para poder resolver. Recuerden que es un cruce monohíbrido, con lo cual los alelos o los gametos que están en juego, en el caso del heterocigoto va a ser R mayúscula, R minúscula, y en el caso del homocigoto recesivo, pues las dos R minúsculas. El resultado va a ser el siguiente, según los cruces que estamos planteando. Aquí hay un error en la parte de arriba, esto es R chiquita. Lo podemos borrar, no puso absolutamente nada. Vamos a proceder a borrar. Vamos a hacer aquí borrado. Y con eso entonces vamos a resolver el resultado que tenemos que generar. Bien, seguimos entonces. R chiquita, R chiquita. Eso quiere decir que en este resultado el 50% de la generación que se está produciendo va a ser pelo rizado y el otro 50% va a ser la característica del homocigoto recesivo, en este caso será liso. El problema me plantea con qué tipo de hembra tendría que cruzarse para saber si tiene o no, si es un individuo heterocigoto. Quiere decir que de alguna forma tengo que realizar una F2 y esa F2 tendría que ser un cruce de prueba. Si ese cruce de prueba me va a dar 50-50, entonces podríamos estar en la presencia justamente de un individuo originalmente heterocigoto. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Bien, vamos con el ejercicio entonces número 2, el cual era uno de los ejercicios obligatorios. Aquí me plantean sencillamente una mariposa de alas grises se cruza con una de alas negras y se obtiene una descendencia formada por 116 mariposas de alas negras y 115 mariposas de alas grises. Ya esto de entrada me está diciendo que es aproximadamente 50% el cruce entre alas negras y alas grises, 50 y 50. Quizás no puedo determinar quién puede ser el dominante o el recesivo, pero sí puedo saber que me está dando 50-50. Luego, si la mariposa gris se cruza con una de alas blancas, resulta que ahora el cruce me está dando 93 mariposas de alas blancas y me están dando, en este caso, 94 mariposas de alas grises, ¿no? ¿Dónde puede estar, diría yo, un poco como el razonamiento de esta situación? Fíjense que aquí, en ambos cruces, está apareciendo tres tipos de fenotipo. Entonces, podríamos decir entonces que la simbología que vamos a utilizar en este caso es la simbología de una dominancia incompleta, ya que aparecen esos tres fenotipos. Entonces, vamos a poner aquí que la simbología propiamente que vamos a utilizar es la siguiente. Tenemos alas negras, ¿okay? Tenemos alas de color gris y tenemos alas de color blanco. En ambos casos, ¿verdad? Me está dando 50 y 50. Eso quiere decir que de alguna manera ese 50 y 50 va a reflejar lo siguiente y tenemos que empezar a hacer las pruebas. Supongamos que las alas negras son las dominantes, que las alas grises es el dominante incompleto, N mayúscula, N minúscula, y N chiquita sería el homocigoto recesivo. En el caso del primer cruce, en donde estamos colocando
alas negras, ¿ok? Con alas grises, tenemos que saber si este cruce me va a dar 50-50, tal como lo planteas, es decir, 116 mariposas de alas negras y 115 mariposas de alas grises. Ya vamos a hacer la prueba entonces. En el primer caso, es decir, cuando tenemos alas negras, vamos a colocar N mayúscula y en el caso de el dominante incompleto, N mayúscula, N minúscula. Esto quiere decir que aquí tenemos en la parte de arriba lo siguiente. El resultado aquí, todas estas van a ser 50% de color negro y este 50% va a ser de color gris. El problema me está diciendo efectivamente que tengo negras y grises. Quiere decir que se confirma de alguna manera la, vamos a decir, la hipótesis inicial de que las negras son las dominantes y las grises son las dominantes incompletas. Y luego me dicen que tengo que cruzar mariposas de alas blancas, se cruzan con alas grises y me tiene que dar también 50-50. En vista de que son alas blancas, tenemos que poner N minúscula con alas de tipo gris. Eso quiere decir que, en definitiva, vamos a bajar un poco la pizarra, vamos a ver cómo es este cruce. Vamos a colocar entonces aquí el dominante, en este caso más que el dominante, el homocigoto recesivo, y aquí el dominante incompleto. El resultado va a ser entonces N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula, las dos N minúsculas, ¿ok? Eso quiere decir que en este caso tenemos el 50% de individuos, en este caso grises, ¿ok? Y un 50% de individuos de alas de color blanco. O sea, se está confirmando de alguna manera el resultado de 93 mariposas y no, de alas blancas y 94 de alas grises. O sea, que estamos trabajando. El segundo problema es dominancia incompleta y es la manera entonces de resolverlo. Con el número 3, un ratón A de pelo blanco se cruza con uno de pelo negro y toda la descendencia obtenida es de pelo blanco. ¿Ok? Entonces, pelo blanco se cruza con uno de pelo negro y toda la descendencia resulta que es de pelo blanco. Aparentemente, el pelo blanco es el dominante. Luego tenemos otro ratón, pero que se llama B, que también es de pelo blanco. Se cruza también con uno de pelo negro. ¿Ok? Y se obtiene una descendencia formada por 5 ratones de pelo blanco y 5 de pelo negro. Es decir, de alguna manera tenemos 50% de blanco y 50% de negro. ¿Cuál de los ratones, el A o el B, será homocigoto y cuál será heterocigoto? Y tenemos que razonar la respuesta. Tenemos dos cruces por separado y lo único que hay que averiguar quién es, obviamente, el homocigoto y quién es el heterocigoto. Para eso, entonces, vamos a utilizar la siguiente simbología. En el caso del ratón A, estamos diciendo que tengo un ratón A de pelo blanco. Este ratón A es justamente de pelo blanco. ¿Ok? Se cruza con uno de pelo negro. Sencillamente aquí este señor se está cruzando con uno de pelo negro. Y resulta que toda la descendencia obtenida es de pelo blanco. Eso que decíamos, si toda la descendencia es de pelo blanco, quiere decir que este es el homocigoto dominante y este, por supuesto, va a ser el recesivo. Bueno, coloqué A, ustedes si quieren pueden colocar B mayúscula, aquí podemos colar B minúscula, ¿okay? Cuando hacemos el cruce, sabemos que todo el 100% de los ratones de ese cruce con ese ratón A van a ser todos de pelo blanco, 100% blanco, tal cual como está diciendo aquí la orientación que me está dando el problema. Muy bien, supongamos que yo quisiera poner vamos a decir, el pelo blanco heterocigoto. Si el pelo blanco es heterocigoto, es un cruce de prueba y sabemos que por cruce de prueba nos va a dar 50 y 50, con lo cual tiene que ser absolutamente
un homocigoto dominante, el ratón A. Vamos con el ratón tipo B. El ratón tipo B dice, también tiene el pelo blanco, ¿ok? Me plantean que tienen el pelo blanco, ¿ok? Y se cruza también con uno de pelo negro. Pelo negro. Y sostiene una descendencia formada por 5 ratones blancos y 5 negros. O sea, 50 y 50. Definitivamente, ese ratón B, es el heterocigoto. Justamente para que me pueda dar 50 y 50. Y aquí lo podemos comprobar. Tenemos B mayúscula, B minúscula y el pelo negro, que es el homocigoto recesivo, va a dar, por supuesto, lo siguiente en este cruce. Hacemos nuestra tabla de Punnett. Aquí colocamos entonces B mayúscula, B minúscula. Aquí colocamos B mayúscula, B minúscula, B minúscula. Y el resultado va a ser justamente. Perdón, disculpen otra vez. Vamos a colocar aquí y borrar bien, porque este es B minúscula. Este va a ser B mayúscula, B minúscula, B minúscula, B minúscula. Este es justamente el de color blanco, el 50, los 5 ratones que aparecen ahí expresados, y estos son los 5 ratones que son de color negro. Por lo tanto, ¿quién es el homocigoto? ¿Quién es el ratón homocigoto? El ratón tipo A. Y el heterocigoto obviamente va a ser el ratón tipo B. Muy bien. Entonces, el problema número 4 plantea lo siguiente. ¿Qué proporción genotípica cabe esperar en un matrimonio entre un hombre daltónico y una mujer portadora? Me están dando de la proporción genotípica. Esa es la primera pregunta. ¿Y qué proporción de daltónicos cabe esperar en la familia si se tiene 8 hijos? Entonces, ya de una vez me están diciendo estadísticamente qué tenemos que hacer si tenemos 8 hijos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver aquí el problema. Entonces tenemos la simbología, es la siguiente. Vamos a bajar un poquito. Y me dicen un hombre que es daltónico. Siendo daltónico, esto es herencia ligada al sexo. Esto es hombre, D minúscula daltónico, y para el caso de justamente el hombre que tiene la enfermedad, y una mujer que es portadora. Quiere decir que si una mujer es portadora, es heterocigota. Es decir, tiene D mayúscula y tiene D minúscula. ¿Cuál es el cruce entonces que se espera aquí? Coloquémoslos de esta manera. X D mayúscula, X D minúscula. Haciendo nuestra tabla de Punnett, obtenemos lo siguiente. Vamos a colocar aquí arriba a la mujer, X D mayúscula, X D minúscula. Y aquí vamos a colocar a el hombre, Y. Quiere decir que en este caso, D mayúscula, esta va a ser una mujer portadora, esta va a ser una mujer que padece la enfermedad, ambos homocigotos recesivos, este varón va a ser normal, pero este varón va a ser daltónico. ¿Okay? Entonces, como lo que se me está pidiendo es la proporción genotípica que se está produciendo, ¿verdad? Genotípicamente hablando, ¿qué tenemos aquí? 50% de las hembras son heterocigotas, y si son heterocigotas, son portadoras de la enfermedad. El otro 50% de las hembras padece la enfermedad, es en este caso homocigota recesiva. O sea, es una mujer enferma. En el caso de los hombres va a ser más o menos lo mismo. Tenemos un 50%, en este caso un hombre de tipo sano. ¿Okay? Y el otro 50% esperado es un hombre enfermo, o sea, un hombre daltónico. La segunda pregunta es, ¿qué proporción de daltónicos cabe esperar en una familia si se tiene 8 hijos? Si se tiene 8 hijos, las proporciones que vamos a tener son básicamente, dos hijos van a ser heterocigotos, en el caso que sean hembras, ¿verdad? Heterocigotos portadores,
Dos hijas, si son obviamente, ¿cómo se llama? Nacen hijas, entonces van a ser específicamente mujeres daltónicas. Dos varones van a ser sanos y dos varones van a ser daltónicos. Eso daría entonces respuesta a la pregunta número 4.